Estrella Damm, la cervesa de Balcon i TV Barcelona. Benvinguts a un nou episodi de Balcon i TV Barcelona. Avui és tot un privilegi convidar al nostre programa a De Pedro, qui ens presenta el seu nou treball, El Pasajero. Jairo, la terraza és tota tuya. Inexistente ante el ambiente, una mañana me desperté con una idea en las entrañas. Necesitaba alguien al que contarle cómo yo respiraba durante el día. En este mes me he puesto un traje hecho de miel. Es la hora del movimiento y desnudarme cuando se temple este invierno de acero. Déjalo ir, déjalo marchar. Tienes algo que te pesa de más. Déjalo ir. No te va a arrastrar. Paseo firme cada mañana, que no se perciba mi fragilidad. Cada día el aire está más duro, espeso en cada bocanada. Nadie saluda al otoño, soy transparente ante los ojos, me muevo ciego en esta luz que baña el año nuevo. Déjalo ir, déjalo marchar, tienes algo que te pesa de más. Déjalo ir, si no te va a arrastrar. Déjalo ir, déjalo marchar. Tienes algo que te pesa de más. Déjalo ir, si no te va a arrastrar. De Pedro, antes de nada, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué canción nos acabas de interpretar? Acabo de tocar Déjalo ir, que forma parte, pues, como sabéis, de mi nuevo disco, El Pasajero. Este es un disco, el cuarto de tu carrera, que se conforma de todos estos momentos en el que tú, a tu nivel personal, has estado viajando. ¿Cómo de importante es para De Pedro ser un pasajero? Bueno, pues es como es mi día a día, es algo habitual para mí y intento aprovechar esos momentos en los cuales tengo la oportunidad de compartir pues música, recetas de cocina, momentos personales, hablar con la gente, intercambiar opiniones, y todo eso me sirve para vestir las canciones que, o me ha servido para vestir las canciones de este disco. Y para cocinar mejor, me imagino. Desde luego, siempre se aprende algo nuevo. En esta aventura te has acompañado de grandes compañeros de viaje, como pueden ser Bumburi, Caléxico o Gaby Moreno, por citar algunos. Un ojazo, ¿no? Soy muy afortunado en que a lo largo del camino me he encontrado con esta gente y con muchos más, ¿no? Que me han abierto la puerta de su corazón y me han dejado compartir música con ellos, y los tengo en el disco dando brillo y luz. Cualquiera habla después de que lo hagas tú, Jairo. Este se trata de... como has dicho, es el cuarto disco, y hace 3 años que la gente no tiene material nuevo tuyo, con lo cual, cuando te vengan a ver a los conciertos, cuando lo escuchen, ¿cómo tienen que venir? ¿Cómo tienen que embarcarse? ¿Con la maleta facturada? ¿Con equipaje de mano? Vacía, para que se la lleven llena de emoción. Aquí tenemos la recomendación. Y ya que estábamos hablando así de giras, no sé, aprovecha, dinos dónde podemos ver tus fechas, dónde todos los seguidores pueden seguirte. Bueno, remito a la madre internet, a depedro.net. Y bueno, pues espero que verlos a todos y a todas en esos conciertos.
De Pedro, muchísimas gracias por haber venido hoy en formato íntimo. Te deseamos muchísimo éxito con esta nueva aventura que es El Pasajero. Y a tots vosaltres ens veiem dijous vinent. Back in ETV. Estrella Damm, la cervesa de Balconitivi Barcelona.